En los últimos años han venido surgiendo y proliferando a nivel mundial estudios, publicaciones y acciones en materia de cultura popular. Este creciente interés guarda una estrecha vinculación con las luchas de las minorías étnicas por conservar recuperar su identidad de grupo frente a las clases dominantes de cada país. Durante siglos, el indígena estuvo sometido a la explotación o a la expulsión de sus tierras en beneficio del colonizador y sobre todo, a una presión ideológica que lo obligaba a ocultar las mejores expresiones de cultura. Todavía durante el siglo XIX se le siguió negando al indio todo su valor cultural. En México, durante el Porfiriato, las élites criollas consideraban a las poblaciones indígenas como racial y culturalmente inferiores. A partir del proceso conocido como la revolución, tal actitud inició un cambio con el surgimiento de una vigorosa corriente indigenista. Dicho proceso buscó en los arcanos indígenas las profundas raíces de la auténtica nacionalidad mexicana. Durante la tercera y cuarta década del presente siglo, hombres ilustres participaron del mencionado proceso enfocado al rescate de las tradiciones y educación del indígena. Cabe destacar los nombres de Rafael Ramírez, Moisés Sáenz, José Vasconcelos, Lázaro Cárdenas, Manuel Gamio y Alfonso Caso. Este indigenismo, nacido de los ideales de la revolución mexicana constituyó una corriente progresista frente a las ideas antiindígenas del siglo xix por otra parte los grupos indígenas han venido adquiriendo conciencia de sus valores como etnias que han desarrollado culturas milenarias ante el avance en la concientización de los grupos étnicos el gobierno federal replanteó la política indigenista a partir de la premisa de una participación activa y organizada de los propios grupos reconoció el pluralismo étnico de México y por ende su pluralismo cultural, así como el hecho innegable de que el patrimonio indígena forma parte del patrimonio de la nación. El Estado de Sonora con sus grupos indígenas que actualmente existen, yaquis, seris, mayos, pápagos, guarijíos y pimas no se ha sustraído del importante proceso y participa actualmente a través de sus autoridades estatales de tal movimiento para conservar la personalidad cultural indígena sonorense. Frente al embate cada vez más arrollador de otras culturas, debido tanto a las diferentes composiciones demográficas, como al hecho de tener alrededor de 490 kilómetros de frontera. Con fundamento en todo lo anterior, por medio de esta exposición de tradiciones, usos y costumbres de la tribu yaqui, el pueblo y gobierno del estado de Sonora se proponen ofrecer una visión general. Aun cuando no exhaustiva, de este grupo étnico cuya participación en el devenir histórico de la entidad ha sido reconocido. El objeto primordial al crearse el Museo de los Yaquis es enriquecer nuestra visión de lo que es este grupo, cuya historia está llena de actos de valor y heroísmo. Asimismo ofrecer una alternativa para promover el rescate, preservación, estudio y difusión de sus artes, artesanías, tradiciones, danzas, música, vestimenta, arquitectura y costumbres. Soy Jesús Antonio Estrada Cantúa, eh, director del Museo Costumbrista aquí en Álamos. Desde 1984. Mi nombre es Manuel Octavio Fernández Moreno, de profesión médico de Medicina General en y Sonora. A pesar de mi profesión, fui un apasionado, o soy todavía un apasionado, de fotografía y de la cultura del estado de Sonora. El doctor Oscar Sánchez Márquez fue conocido por mí antes que nada en el contexto de ser papá. Yo soy el hijo más viejo de una familia de cuatro. Él es nativo o fue nativo de Guaymas, Sonora. Entonces él estudió primaria y secundaria en Guaymas bajo la tutela de inicio de don Alfonso Iberri, el que escribió el viejo Guaymas. Y de alguna manera ya viejo conoció a don Roberto Acosta, otro enamorado de la historia, aquí mismo en Cajeme. Mi nombre es Alberto Sánchez Ramírez, eh, soy el museógrafo aquí del de Museo Yaquis, del Instituto Nacional de Cultura. Empecé a laborar en el museo un 5 de octubre de 1985, acaba de terminar este Oscar Sánchez Márquez sus funciones como encargado y cuando me presenté estaba como director César Esquera Cuña, que fue el que me contrató. Y mis funciones eran primero que nada eran de mantenimiento, vigilancia y cubrir diferentes necesidades del espacio, de electricidad, carpintería. Era mantenimiento más en sí. Bueno, es eh, un dato eh, muy emocionante platicar sobre eh, la creación, cómo iniciamos en esto. Eh, es un programa, un proyecto del gobierno del Estado que se realiza con con el municipio de Álamos, un acuerdo entre ellos dos, donde se reúnen para eh, tratar el tema de la creación de un museo para Álamos. Ya había habido antes eh, este, propuestas, pero no se había aterrizado nada en particular hasta que en el 84 se decide, porque aparte el gobierno pues, ya había adquirido esta propiedad, y, y en una reunión en la presidencia municipal se determina que... Pues las personas que estén encargadas de, de este centro cultural pues sean originarias, que estén, sean de Álamos, que amen la vida cultural este, y hay una propuesta donde me invitan a participar. Primero, irme a México a prepararme, ¿no? en la UNAM nos ofrecieron allí un, una preparación de varios meses este, para, para participar en, 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 este, en esta nueva creación. Eh, que finalmente vino a detonar una vida cultural muy interesante para Álamos. ¿no? Eh, esto ya había una relación con algunas personas, entre ellas la señora Ana Silvia Laborín, el profesor Armando Quijada, porque antes de estar este, trabajando para museos, ya trabajábamos en la Biblioteca Pública de Álamos y ya nos íbamos enrolando en la parte cultural y ya había relación con ella, porque ella trabajaba para el Archivo Histórico del Gobierno del Estado. Eh, con quien tuvimos eh, la oportunidad de intercambiar eh, algunos uh, planes e ideas y hacer una exposición en la biblioteca. Y a la sí. señora Laburín le gustó mucho eh, la, este, eh, los proyectos, la actividad que realizamos, que dio lugar a que nos invitara a participar con ella este, en otro proyecto, que fue el Museo eh, de los Yaquis en Ciudad de Obregón, un proyecto también eh, realizado del gobierno del Estado. Con, con el presidente municipal de, de Ciudad Obregón. Tuvimos la participación de compañeros de este museo que, que nos acompañaron para ir a trabajar. Estuvo también otra persona, el profesor Juan Vidal Castillo, es un historiador de aquí de Álamos, eh, muy, muy, este, muy entusiasta. Y allí en Ciudad Obregón nos encontramos con personalidades pues, que conocimos y también entregados al a, a, a arte y la cultura. En este caso, el doctor Oscar Sánchez Márquez, pues, ¿no? que es un ícono ahí de eh, la relación entre los, los yaquis y, y la comunidad de, de, de la, la ciudad de, de Ciudad de Obregón. ¿no? Sánchez Márquez era un tipo culto, inquieto que gustaba mucho de la historia, pero también de las etimologías, de la semántica, eh, de la lengua española, pasó mucho tiempo para que diera con algunas personas que después me comentó él, eh, estaban interesadas en la historia, en la historia regional básicamente, porque la historia no de México, sino la historia mundial, que también le apasionaba, pues ya de alguna manera había sido recopilada. Y soñaba con un par de cosas, una, un libro de historia regional y otra, una novela histórica, que nunca concluyó, según yo. Tradujo eh, en 1972, en diciembre, Los espantos de Álamos de Luisa Franklin para que mi mamá pudiera leer, porque no leía en inglés, historias románticas del sur de Sonora. Y quedó a tal grado encantada la, la autora que le publicaron la traducción, que todavía si uno busca en Álamos debe haber algún lugar donde la tengan. Yo tengo el ejemplar eh, mecanografiado original y no lo presto, diría. Tomacito de hoyos, en paz descanse. Y me llamaba mucho la atención ir a su oficina porque, porque veía alteros de libros, papeles. Bueno, decía yo, este es doctor eh, pero es investigador también. Me tocó conocerlo antes, eh, a través de escritos, porque yo estuve viviendo en la casa de las delicias eh, con la señora Ida Luisa Franklin en mis años de preparatoria. Cuando ella escribió el libro de Los Fantasmas de Álamos. Entonces a mí me tocó viajar con la señora a Nogales, ir para allá, ir y venir. Pero el que hizo la traducción de este libro fue el doctor Oscar Sánchez Márquez. Es así como yo lo conocí, a través de escritos, primero, ¿no? Hasta que después ya me llevé la sorpresa que era parte también de, de ahí del Museo de, de, de Ciudad Obregón, de los Yaquis. Eh, otro personaje que conocí, con el cual platiqué y se me. Me llamó mucho la atención fue este eh, Santos García Wicket, no, este un miembro de la comunidad Yaqui, eh, un poeta, eh, una persona enamorada de la vida, eh, un señor increíble. Este supe que viajó por Europa, que, que vivió en Francia y eh, escribía escribía poemas, no. Eh, un personaje muy importante creo que jugó un papel muy importante en la creación de, de, de ese museo santos garcía wiki llegó a mi papá a través de su práctica profesional a través del consultorio eh, yo lo recuerdo como un señor de tez morena de sombrero sombrero de palma eh, camisa blanca pantalón de mezclilla guaraches con él llegaron una serie de cuentos a mi casa, como el de la princesa Jupam Wayimam, Tutulipusim, la de los ojos bonitos, la leyenda de Shonot, que la recopila Enriqueta de Parodia en mi anecdotario, el ten la leyenda del Boca Abierta, Woshimea Orea el Chapulín Brujo, la historia de el rumor que se escuchaba hasta por todo el bastahuecapo de que del sur venía un gigante barbado y blanco, enorme, y que se los iba a comer, que no era otra más que la premonición de la cultura europea en la punta de la espada de los españoles pero la relación era médico-paciente y terminó siendo amigo. Y él y las otras personas que él le trajo, le llegaban, doctor, mira, como que te gusta mucho, este es de Guásima, Y la, la máscara de madera del Pascola es de una madera especial, no es, no es pina, no es cualquiera, es Guasima y eso la hace ligera, sí. Y cuando yo pedí explicación sobre los rostros, por qué sacaban la lengua y por qué tenían pelos aquí barbas, me acuerdo muy bien que me dijo, es que es una burla. Se están burlando de los fariseos. ¿Y por qué de los fariseos? dije yo. Porque los que hacían sufrir a nuestro señor Jesucristo. Hubo una señora también que formó parte de este, de este grupo, eh, colaboradora eh, indígena, eh, Tulita de la Loma de Huamuchil, quien ella elaboraba mm, muñecas, ¿no? Eh, era muy famosa, incluso ella participó llevando sus muñecas al Museo de los Yaquis y también participó, ahora que recuerdo, en exposiciones que se hacían sobre estas artesanías de, de, en Sonora, ¿no? Porque había una exposición que manejaba la señora Laborín que se llamaba, conoce las raíces étnicas del estado de Sonora, en la, que, en la que entraba pues mucho material maniquís vestuario de los grupos indígenas de Sonora. Y entre esos esa, eh, materiales pues iban trabajos de, de tulita, ¿no? de la loma de Huamuchil. La inquietud específica por tener una casa de cultura que expusiera algunas de las muchas instrumentos y cosas que había guardado a lo largo de su vida, no era única de él, había mucha gente en la ciudad que tenía guardadas, no solamente cosas yaquis, pero yo recuerdo que, uh, por ejemplo, unas bombas que andan por ahí de, de avión, de las, de las de, con las que bombardeaban aquí, en, por ahí andan todavía todas arrumbradas, todas, Creo que me tocó verlas en el Museo de los Yaquis. O a lo mejor fue en el de Sonora en la Revolución, que también era una idea de él. Pero estas gentes, y aquí me refiero a todos, habían hecho otros intentos antes de que fuera el Museo de los Yaquis como tal. Un buen día estando en, en casa, en las postrimerías de la publicación del libro de papá. No sé si todavía estaba. Eh, por presentarlo o no, no me acuerdo. Me dice: Hoy, fíjense, llegó una señorita de Hermosillo, Laborín, me dijo, Silvia Laborín, y trae la encomienda de armar un museo de los yaquis. Y viene a preguntarme que si qué se me ocurre o cómo se me ocurre. Ya traía ella un, un layout, alguna idea, pero como para platicarlo con él, me Tocó en suerte colaborar mucho con el doctor Felipe de Jesús Valenzuela, eh, que le gustaba, le fascinaba la fotografía, con, el de, con mi hermano Juan Luis Fernández, con Ana Silvia Laborín, que estaba en el proyecto del Estado de Sonora, y de, con el profesor Quejada. Eh, nos tocó trabajar en el Museo de Álamos y en el Museo del Yaqui en Obregón y en, también en Bahía de Quino, en el Museo Conta, eh, de los seres. Estando trabajando en el proyecto de Álamos en el museo, nosotros nos quedábamos en, eh, en la ciudad de Navojoa, íbamos y veníamos todos los días a, a Álamos a trabajar. Que hacer la carpintería, que hacer la electricidad, que hacer los diseños, eh, acomodar todo el museo. Ahí nace la idea de que le dicen a, al doctor: Oye, Felipe, necesitamos que nos apoyes con el museo de. Del Yaqui, en Obregón. Y tenemos estos proyectos. Ya nos platica él que es de fotografía principalmente. Nos, lo quieren muy rápido el proyecto. Nos venimos con Felipe a trabajar en las fotografías. Nos fuimos a, Ala, a Obregón, donde trabajamos por un corto tiempo realmente. No creo que haya durado más de seis meses ese trabajo. Porque nosotros vivíamos, vivimos, todavía yo vivo en Imuris... Felipe vivía en Magdalena. Entonces. Íbamos una vez al mes o una vez cada 15 días, jueves, viernes, sábado y domingo, o sábado y domingo únicamente, ya que salíamos nosotros de nuestros trabajos, y nos dedicábamos con mucho cariño a hacer estos, estos proyectos. No era muy fácil entrar a las comunidades de los, de los yaquis, había que pedir permiso. Entonces, con el carisma de la señora Laborín, ¿sí? porque ella fue pues como fue el alma de este lugar, del Museo Costumbrista también lo fue en Ciudad Obregón, entonces venía otro personaje, eh, el doctor Felipe, Felipe González, que vivía en, en, en Magdalena. Él era el encargado de hacer toda la fotografía ¿sí? para los museos, eh, por encargo del, del gobierno del Estado. Entonces hicieron un plan piloto para poder entrar a las comunidades. Ir a visitarlos primero y ofrecerles servicios servicio, eh, de medicina a los enfermos. Se hicieron amigos de, de, de los indígenas, de la, de las, de la comunidad yaqui, eh, no solamente pidiendo información, sino ofreciendo también. Fue un intercambio de dame y te doy, ¿no? Eh, que, que, que surtió muy buen, efe, muy buen efecto. Eh, porque resulta que eh, en, en el, de la, en el asunto de la anécdota es de que. Algunos decían que entrar a una comunidad ya aquí pues era peligroso porque en, al, en las entradas o en las, algunas partes ponían hacían fosas y las recubrían con, con rama y nunca sabía la gente caía ahí y se quedaba y desaparecía no este era como para intimidar un poco ¿no? a, a la gente que quisiera entrar a entorpecer su a molestarlos pues a ellos no entonces esta gente con el doctor Valenzuela, que era una finísima persona que ya falleció, y con el carisma y la sensibilidad de la señora Ana Silvia Laborín, pues es, hicieron amistad con los indígenas y fue mucho más fácil poder obtener permisos para tener fotografías, para poder tener información sobre, sobre los yaquis. Platicando de, de cómo se fue formando la colección, yo creo que es importante también mencionar otro personaje que también formó parte de este elenco. Eh, se llama Alicia Salazar. Ella vive en la región del Mayo. Eh, es una persona que se ha dedicado a investigar sobre la vida de Teresa Urrea. Ella fue. Pues primero contacto con la señora Laborín y, y de ahí salió la idea de, que, de, de poner algo de su material en exhibición y allí hicieron ellos este pues un, un acuerdo y, y este, creo que eh, no recuerdo qué piezas son o había eh, que ella entregó en comodato al a Museo de los, de los Yaquis, ¿sí? pero sí este, Alicia... Eh, es una persona muy interesante porque parece ser que es hasta familiar de, de Teresa Urrea y ella la ha seguido toda la información, incluso han venido europeos a buscar información sobre Teresa Urrea y la hemos llevado a, 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 con ella, ¿no? Para, para que, pues ella es, es experta en, 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 en la vida de Teresita Urrea, ¿sí? Eh, por otra parte, pues el doctor Sánchez Márquez pues él tenía mucho material también. Y en la otra esquina había una, los restos de una embarcación, una lancha, una lancha excavada en, en un trozo de tronco como tal. Y mandaron traer arena, digo mandaron porque yo no fui, arena de la Ulay para ponerla en el lugar y se le, le pintaron los artistas allí un, un atardecer, y con eso quedó claro de qué se trataba. Y para mí memorables, otra vez el carcaj de, en piel de coyote con las flechas de punta de palo fierro. No había arco. El arco se perdió en la casa. En una vez que jugamos el José y yo. El José es mi hermano, el segundo. Y o lo quebramos, francamente. Eh, las máscaras, las máscaras de Pascola. Desde luego las cabezas de venado, que había como dos o tres. El cinto de pezuñas, que me tenía prohibido tocar el cinturón de pezuñas. ¿Por qué? Porque era un regalo y, y había costado muchos esfuerzos y muchas muertes. Me refiero a, a muchos venados muertos pues, para poder hacer el, el cinturón. Los tenabaris, las sonajas, el raspador. Eh, con vara de. era la vara original de palo fierro, las jícaras, que también eran bules originales de los que le habían traído trayendo los, los amigos y el mismo Santos García Wiki, algunas armas viejas de los del hombre del rifle, de los que sale Colt 45, y una espada que todavía la vi la última vez que fue al museo, ahora tres años o cuatro años quizás, unas bombas, no me refiero a. A bombas de utilería, unas bombas como tal de, de plomo con explosivo que supuestamente las tiraban desde los aviones, que en realidad no eran más que planeadores, ¿no? Con un motor. Estoy hablando de 1915, 1918, una cosa así. Un saco de la Santa de Cabora, Teresa Urrea. Unos familiares de ella, una sobrina o nieto, bisnieta. Fue la que nos prestó incomodato el, 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 el saco de, de Teresa Urrea y, y unos este, como milagros, eran como unos medallones que estaban expuestos. Que pues se lo llevó la señora, no terminó ya lo que es. El, desmontamos el museo para venirnos a Cocorin. Tumbamos todo lo que es la museografía. La embalamos, nos la trajimos para acá, al Museo de los Yaquis, aquí a Cocorin. Y los elementos que estaban incomodados se regresaron a sus respectivos dueños, como eran un escudo de Óscar Sánchez Márquez con, con un casco, una espada. A Silvia Laborín la vi durante el desarrollo de la adaptación del sótano de la Biblioteca Pública Municipal, que era el edificio disponible con mayor área para poder tener... De alguna manera expuesto el acervo cultural, poco, mucho, como quieran, que, 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 que se, del que se tenía disponible a la mano. Pero la idea era acercar a la gente, o la idea que traía la señora Laborín, era que esto quedara cerquita y entonces cualquiera pudiera entrar y ver. Porque generalmente la gente que viene de fuera viene y está en el centro de la ciudad. más si seguimos una planta española, es decir, el palacio municipal de un lado y enfrente de la iglesia y la plaza por un lado. Me invitaron a conocer el lugar y que me espanté porque no era más que un galerón en la planta baja del, de la biblioteca. Eh, muy complicado para hacer un diseño, pues no, y, y aparte no teníamos mucha experiencia en este, en, en este sentido de hacer diseños, pero eh, muchas veces el corazón le indica a uno cómo hacer las cosas y, y, este, y siguiendo un plan que presentan, pudimos hacer un, un diseño para, para hacer una circulación, hacer la museografía. Trabajamos en Obregón, recuerdo yo, en la parte baja de la biblioteca para hacer el museo del de Yaqui. Le digo, oye Felipe, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer aquí? Le digo, este es un cuarto vacío completamente. Y ya me dice él, pues vamos a comenzar a armar desde un principio hasta el final de toda la... O sea, un recorrido donde se vaya documentando paso por paso hasta terminar con la comunidad Yaqui. Desde cómo empieza hasta cómo termina la comunidad de Yaqui. Eh, en cuanto a los visitantes, cuando iban al museo, pues había algunos buenos comentarios. Les agradaba el, lo que es la museografía. Pero también había malos comentarios. O sea, la prensa incluso aventaba sus reportajes donde por qué el museo estaba en un sótano. Esa era la queja que era denigrante para la tribu. Eh, es por eso que también se, se hizo la propuesta para venirnos a Cocoriz, o sea, el buscar un lugar más digno a, a, a la tribu en cuanto a la representación de, de su etnia. El caso de, de la museografía que, te, que digo es, fue complicado porque era un galerón espantoso, muy grande. Pues había que hacer un diseño para que fuera fácil el acceso. Eh, que fuera un poco digerible y que la gente pudiera disfrutar pues en su recorrido que pudiera ver ambos lados. Así de que en el centro de ese, de ese inmueble había una, una como ¿cómo le llaman un soporte gigantesco, ¿no? que sirvió como el, el centro para rodearlo y hacerlo como un, como en círculo, ¿no? el, el recorrido por, por el museo. Y así fue como ¿Cómo se fue este, ambientando? El espacio o el recorrido estaba seccionado o dividido por mamparas. Era un recorrido hacia la derecha. Y todo todo el montaje estaba sobre sobre las mamparas. Era la, la división. Y entraba a la derecha y era más o menos como una especie como de caracol, ya para salir casi al frente. Pero estaba dividido en mamparas, todo lo que es el montaje de fotos e información ¿no? que teníamos en ese momento. Ese era el, el, el recorrido, y con iluminación, claro, sobre todo. ¿no? Iluminación aérea hacia las, a los elementos que teníamos expuestos. Cuando la señora Ana Silvia Laborín, tengo que regresar con ella, porque ella es, te digo, el alma de todo esto, eh, pues me invitó a la Ciudad de México a, a visitar museos y a recabar información. El asunto de la apertura del museo era como urgente, ¿no? Eh, y como te digo, eh, pues no había, eh, no había un proyecto ya este, de recorrido, había que hacerlo. Y yo recuerdo que incluso en el avión, en el vuelo en México Hermosillo de dos horas, este, nos dedicamos a trabajar allí, a más o menos ver cómo cómo pudiera este. Eh, hacerse la, la museografía, ¿no? Eh, pero así de manera eh, pues ahora sí que volátil, íbamos en el avión, ¿verdad? Y, 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 y bueno, como que logramos logramos este. hacer algo allí. Después hubo unas reuniones en donde estuvieron presentes, claro, estuvo el doctor Sánchez Márquez y, y bueno, siempre nos reuníamos, comíamos juntos, eh, junto con todo el equipo. Y en, eso, en esas reuniones fue donde se fue este, definiendo ¿no? este, cómo iba a, a, a instalarse el, el museo. Estaba conformado por diferentes salas, que era la, lo que es la introducción al, al museo de los Yaquis. Continúa con la información sobre los pueblos sonorenses, prehispánicos. Algunos elementos y fauna de la región, elementos como puntas de flecha, hachas de piedra, era algo de colección lo que teníamos. Siguió la información, continuaba con la conquista, la llegada de los españoles, siguió varias sublevaciones, teníamos más que nada vitrinas con algunos cascos y escudos que nos prestó Encomodato Sánchez Márquez. Eh, fotos, muchas fotos teníamos, fotocopias. En una sala había una cueva que representaba al bacatete, los levantamientos y cómo era que ellos se resguardaban ahí en, en la sierra por conocer bien el terreno. Estaba un chiname, la casa típica yaqui, con todos sus elementos. Estaba en el periodo revolucionario varios armas, revólveres, papel moneda, fotos, una maqueta del pueblo de Torim una canoa de Bahía de Lobos que todavía conservamos eh, las actividades estaba un telar una mujer tejiendo un bordado la herbolaria tenemos una herbolaria una representación un, una mesa con diferentes hierbas locales hablaba también de de la muerte había un pequeño panteón que representaba también ahí uno de los pueblos y por último brincaba la sala de danzas había cuatro representaciones de cuatro danzantes, que era el venado, el pascola, matachín y el guerrero coyote. Fotos y elementos de, de lo que es la música y danza. Ese era el contenido del museo. Desde el año 2008, el museo se encuentra instalado en una antigua casona de época porfiriana en Kokorit, uno de los ocho pueblos congregados por parte de los misioneros jesuitas a partir del 1617, año de entrada de la evangelización y colonización del territorio de la tribu Yaqui.